Representantes del Ministerio de Obras Públicas y autoridades de la Universidad de El Salvador realizaron un recorrido para verificar si el campus de la UES puede ser usado como centro de contención para personas en cuarentena. Aulas para aprender. Es cuestión del pasado, al menos por ahora. Hoy las quieren para cuarentena. Sí, esta es más pequeña. Esta es la mental, quizás, de la tía, ¿verdad? Sí, los ventiladores. Funciona. Este edificio, que lo conocen como compartido, tiene 30 aulas. El edificio Mengíbar, 18 aulas. Y se podrían ocupar de otras facultades como ingeniería. De hecho, la universidad lo tiene. Ustedes han visto las aulas, son espaciosas, son edificios de 3, 4 plantas. Tienen sus baterías para baños y todo lo demás. Creo que existen las condiciones, pero la parte técnica es la que al final del día decide si la universidad puede ser parte, digamos, del apoyo institucional o interinstitucional que están pidiendo las autoridades sanitarias. Sin embargo, aún falta la decisión de las autoridades de la UES. Por lo menos el decano de Ciencias Económicas habló al respecto. Nosotros pues tenemos todo listo, nuestra junta directiva pues está completamente de acuerdo y nosotros pues ponemos a disposición los edificios que Obras Públicas considere pertinentes para poder combatir esta pandemia que tenemos en este momento. ¿Quiénes estarán aquí? Una opción son las personas que quieren volver al país. Poner a disposición instalaciones de la universidad para que en la medida de lo posible gente que está varada en otros lugares, en otros países, puedan ser repatriadas y entrar a un proceso de cuarentena al venir, principalmente por ese motivo. Y por supuesto, acompañando los esfuerzos que está haciendo el gobierno, toda la población, en esto de la contención de la pandemia. Esa es la idea que tiene el señor rector y por supuesto la disposición de los señores decanos también. Hay algunas situaciones que deben de ser para ayer. Es decir, que de alguna manera se está corriendo con esta situación. Sin embargo, el Estado como tal está preparado y ha estado preparado para tener a personas albergadas en los más de 100 y fracción, digamos, de centros de cuarentena que hay a la fecha. Entonces, de alguna manera, esto es seguirse preparando para lo que está por venir, digamos. Con imágenes de Elvis Martínez, Ricardo González, Noticias 4 Visión.